Buenas noches y bienvenido. Ya saben dónde estamos. Este programa especial de cada bueno especial, sí, el especial cada semana. Aprovechamos un ratito, 25 o 30 minutos, para poder hablar con la primera autoridad municipal, la alcaldesa Benalmádena. Buenas noches. Buenas noches, Paco. Eh, una semana ya estamos otra vez aquí. Va esto muy rápido o es porque la vida va muy rápida o es porque estamos en ya en ese ambiente a navidad que, que el año se acaba y hace como que todo se acelere. No sé. Es cierto que el tiempo pasa muy deprisa, sobre todo a los que vais teniendo una edad. ¿eh? Claro. Pero, pero es verdad que las fiestas navideñas y la cercanía a estos días de tanto movimiento hace que el tiempo pase o nos parezca que pasa más deprisa. Uh -huh. El fin de semana para usted ha sido muy intenso. Eh, digo intenso porque no sé a qué actividad no dónde no hay. Yo no le voy a preguntar dónde ha estado. ¿Dónde usted no ha estado? En casa. <laughs> cuando, cuando vuelve se acuerda de usted. Permítame un poco yo la broma, ¿no? Claro. No, porque sí. eh, llegó el lunes llegó la hora de hacer el informativo y claro damos bueno pues contamos todo lo que se ha hecho el fin de semana y yo llego un momento y me pregunto bueno esta mujer habrá ido a dormir digo yo, ¿no? La habrán visto en casa. ¿Cómo se lleva eso, alcaldesa? Bueno, pues la verdad es que bien, ¿sabes? Y lo he dicho muchas veces que, que mi marido es una persona estupenda y que esto de que yo tenga esta vida y esta actividad pública, pues él lo está llevando muy bien. Me apoya absolutamente en todo y la verdad que, que lo comprende, sabe que es así. Además, como estábamos comentando antes, precisamente su madre había sido concejala ah, del sí, Ayuntamiento sí. de Benalmádena y entonces, bueno, ya sabía lo que era la vida pública. lo que pública. Se exponía, ¿no? Sí. Ajá. Eh, fue muy difícil el decir, venga, empiezo, por, bueno, no sé, eh, en política, sé que, sé, sé, alcaldesa, que bueno, pues estaba siempre en el entorno del Partido Popular y tal, pero cuando dijeron, no, bueno, pues a partir de ahora se va usted a... Bueno, es que muchas veces las cosas no es que uno decida así, si, ahora cambio de aquí me voy ahí, ¿no? Todo tiene una transición, todo tiene un momento... Un cambio tranquilo. Sí, las cosas van evolucionando y bueno, se van desarrollando hasta que... Se coge efectivamente el camino para el que uno pues cree que en el fondo se había estado preparando. Uh -huh. y, y. que fuese todo. No sé, yo... la verdad es que muchas veces cuando. hablamos de situaciones que se dan... bueno, cuando una alcaldesa, en ese caso usted, bueno, pues tiene que estar en cantidad de situaciones que algunas son complicadas, ¿no? Eh, bueno, pues eh, su equipo de trabajo y tal. le exigirá. Y hay muchas veces que habla que dice, usted, es que acaba de llegar, es que todo a la vez no se puede, no ¿Se, se le ha dado esa situación. Bueno, sí, sobre todo al principio, al principio era un poco complicado porque tenías que hacerte con todos los temas muy rápidamente, pero la verdad es que como tú dices, el equipo, el equipo de trabajo, que es además algo en, el que, en lo que confío plenamente y en lo que creo. Creo que sin un buen equipo y sin personas que sean responsables y capaces de llevar adelante sus propias delegaciones sería imposible trabajar. Y que precisamente, como te digo, es el, el equipo el que ayuda, el que apoya y el que te permite seguir adelante y salir. Bueno, si en algún momento se ha producido una situación tensa, por decirlo de alguna forma, te ayuda a superarla y a seguir avanzando. Hablamos fuera de cámara, efectivamente, que su suegra pues había sido concejala de este ayuntamiento, y bueno, yo se lo vuelvo a preguntar, ¿eh, ¿alguna ayuda, algún consejo, alguna sugerencia? Es cierto que ha cambiado todo tanto, pero bueno, no sé, siempre alguna técnica, ¿verdad? Como decía usted, algún truquillo, ¿no? Pues, pues sí, la verdad es que, bueno, mi suegra es Alejandra Pérez, que lo digo para aquellos que son más jóvenes y que a lo mejor pues no, no lo sepan o los que no se puedan, no se acuerden. Eh, sí, la verdad es que me da muchos consejos, sobre todo cuando tengo que hablar contigo. Cuando tengo que hablar con los periodistas. No, eso es lo más fácil, ¿no? <laughs> ¿no? No, es complicado, todo es complicado. Pero sí, sí que me ayuda mucho y además es una persona objetiva y crítica eh, siempre constructivamente. Y si hay alguna cosa que ve que no, que no le gusta o que le parece que se podría mejorar, pues por supuesto que me lo dice. Y es un gran apoyo. A la gente mayor hay que hacerle caso. Bueno, tú sabes que esa es una de nuestras máximas, ¿eh? o por lo menos una de las mías. Siempre he tenido muy presente y tengo muy presente eh, mi familia, mi abuela, y por supuesto a los mayores de aquí de Benalmádena, sabes que habitualmente realizamos ese paseo por la salud, que yo les acompaño no tantas veces como quisiera, pero que sí eh, suelo acompañarlos los primeros lunes de mes y los primeros martes de mes en cada uno de los centros de mayores, y yo les escucho y les oigo y de ellos se aprende muchísimo. ¿eh? Ten en cuenta que son como una enciclopedia viviente y, y claro, la información que te pueden proporcionar y la forma de transmitírtelo. Pues es siempre mucho mejor que un libro que es bastante más árido. Y sí, a los mayores hay que tenerlos en cuenta, y de hecho creo que nosotros en el ayuntamiento, desde el equipo de gobierno, les tenemos muy, muy en cuenta y no los descuidamos en absoluto. El otro día se mantuvo una reunión con gente mayor, sí, mayor, mayor, pero que juegan un papel muy importante en esta ciudad que vivimos, multicultural. Me refiero a los intérpretes. no sí. eh, La verdad es que. Bueno, vi las imágenes, la vi muy cómoda, muy, no sé, bien, ¿no? Bueno, la verdad es que contamos en, en, en el municipio con una cantidad de voluntarios eh, increíble, y es verdad que son personas más mayores, probablemente porque ya han dejado sus trabajos habituales y son personas activas, porque una persona mayor no tiene por qué dejar de ser activa, y entonces, pues, buscan una forma de colaborar y de ayudar. El otro día celebramos con los residentes extranjeros una pequeña merienda y les dimos un reconocimiento, pero es que eh, dándoles las gracias, poco les, po les podemos dar para toda la labor que ellos realizan, pero ellos también nos daban las gracias a nosotros y nos daban las gracias porque les permitíamos mm, desarrollar ese trabajo. Y, y claro, realmente es que eso viene a ser como una relación de interacción y de integración. Y la verdad es que fue, fue muy emocionante. Sabes que tenemos residentes extranjeros que ayudan eh, voluntariamente en la comisaría, en las traducciones, cuando tienen que atender bueno, pues a personas que han sido detenidas o bien a los que han sufrido algún tipo de, de asalto. Eh, los tenemos también en los hospitales. Tú fíjate lo importante que es poder decirle al médico qué es lo que te pasa en tu propio idioma. Eh, entonces el, los traductores ayudan, los intérpretes ayudan en, muchísimo en esa línea. Luego tenemos también, decían, ayudantes de, en la biblioteca. Porque voluntariamente, tanto en Benalmadena Pueblo como en Arroyo de la Miel, pues colaboran, colaboran con la bibliotecaria y lo que hacen es pues, pues organizar libros, lecturas, charlas, prestar los libros y todo en el idioma. Entonces, esa integración y esa interacción, la verdad es que es bonita y es. es alentadora y bueno, pues que te ayuda y que te gusta. Eso hace una ciudad esa forma de verlo, no, de hacerlo eh, forma parte de, 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 de la filosofía de vida que hay en Benalmádena, no, el saber que existe eso colectivo, claro. Sí, por eso decía que hace ciudad. Y, y al, me acaba usted de decir una frase que yo la semana pasada pues, entendí que era importante. Luego digo creo que sí y me lo ha ratificado usted el hablar y decirles en su idioma y ya sé que le, le porque le puse en, que yo sé que aquí casi bueno hay un gran mucha gente que habla inglés alcaldes y alcaldesas no tantas, pero cada vez más. Y tiene su importancia, ¿no? Digo porque me lo acaba de decir. Oh, sí. Eso de, fíjese usted lo que me acaba de decir en un hospital, decirle en su idioma qué es lo que ocurre, qué es lo que tiene. Sí, la verdad es que es muy importante. Por eso, precisamente, si recuerdas, la semana pasada estuvimos hablando del sate. ¿eh? Y, y es que es verdad, uno se siente cómodo hablando en su idioma y sabiendo que se explica bien y que le explica al médico, por ejemplo, pues los síntomas que tiene, porque si no, el médico poco le va a poder ayudar. Y a usted como alcaldesa... El lado amable es que lo puede entender y el lado, bueno, menos amable, depende. Pues que bueno, que no, 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 me ha entendido usted bien porque estaba perfectamente en inglés lo que le he dicho. Siguiendo con esa línea, bueno, y yo decía que quizás no somos, yo entiendo que es un colectivo muy importante y porque forma parte de nuestro hábitat natural, es que también se edita, por ejemplo, no sé mi compañero puede, bueno, pues la programación de, de tengo aquí el programa sí. de las navidades, de y bueno, y también está en inglés. Claro, la verdad es que es el. Son señales. El inglés se utiliza este idioma porque es el, el mayoritario, pero es que además la mayoría de los residentes extranjeros hablan también ese idioma, aunque sean finlandeses, o aunque sean noruegos, o aunque sean alemanes, eh, hablan también el inglés. Entonces, bueno, pues es un poco el idioma, el idioma base ¿eh? de comunicación con los extranjeros. Que creo yo que es un detalle el, el, bueno, el, el hacerlo en inglés, ¿no? Hombre, Yo me, si yo viviera en cualquier país del mundo y me hacen un programa en, en español, pues también eh, me está invitando a que esté a gusto en esta localidad. ¿Y el, el chino qué tal lo habla usted, alcaldesa? Pues nada, de nada, de nada. Tú, simpático, el otro día, ¿verdad? Recibió usted empresarios chinos. Esa es la parte quizás simpática, lo de hablar chino. Luego entraremos sí. en el trasfondo y lo que eso conlleva para un municipio como Benalmádena. ¿Cómo pues, fue la experiencia? Pues mira, la verdad es que fue una experiencia muy interesante, porque el hecho de que, de que estos inversores chinos o estos comerciantes eh, vinieran aquí a ver una ciudad. ...tan distinta de lo que ellos eh, están acostumbrados... ...pues la verdad, todo les parecía curioso... ...y a mí, personalmente, lo que más gracia me hacía... ...dentro de la parte lúdica de, claro. de la visita... ...era ver que ese tópico de todos los chinos... ...haciendo fotos, pues es real. Sí, verdad, con su camarita, ¿verdad? Sí. 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 Afortunadamente aquí en madre hay mucho que fotografiar... ...y aquello que hizo usted con el pañuelo... ...que lo rodeaba la mano, rodeaba... Eso que es lo que era, no se lo llega a preguntar. Bueno, es que como estábamos diciendo que realmente lo que queríamos era estrechar ah, los, lazos gesto, con, ¿no? los lazos con. Los lazos con la comunidad china. Bueno, no con la comunidad china, sino con los visitantes este y con los turistas, pues entonces ellos... Tuvieron la amabilidad de, de regalarnos ese, ese pañuelo y bueno, pues so, se nos ocurrió, bueno, se me ocurrió ah, decir, fue, bueno, pues... Ah, es que una... fue de cosecha propia? Bueno, es que fue en ese momento justo en el que me lo estaban entregando y alguien habló de lazos y entonces pues, pues fue el, el gesto de, de unirnos en, con ese pañuelo suave de seda que, que bueno... ...pues se hizo Qué en aquel momento... Laza, ¿sí? ...esa es la parte simpática ¿no?... La anecdótica simpática que me ha da dado atención... ...pero lo realmente importante... ...es un grupo de empresarios que está recorriendo Andalucía... Sí. ...y a través de la Cámara de Comercio... ...han hecho una selección de municipios... ...porque claro, a todos no pueden ir... ...y estuvieron en ver al Madera... ...sí, tú fíjate... ...sí, si, otra vez, somos protagonistas... ...sí, tú fíjate lo importante... Por ...lo eso. importante que es... ...y la cantidad de servicios que Benalmádena tiene y que ofrecemos al exterior. Eh, Benalmádena es una ciudad que reúne absolutamente todo lo que ellos iban buscando. Eh, van buscando, por un lado, ese turismo de salud que sabes que, que se está promocionando tanto. Eh, tenemos aquí pues hospitales no solamente privados sino también hospitales públicos que cubren esas necesidades van buscando cultura van buscando eh, tradiciones diferentes de las suyas conocer otros pueblos y nosotros pues fíjate si les podemos ofrecer eh, temas culturales vamos Historia, yo creo que cultura. nos pasamos el año completo eh, fomentando esa tradi las tradiciones la cultura propia de Benalmádena Van buscando, van buscando ocio y van buscando deporte. Y bueno, qué te voy a contar de los parques temáticos que tenemos, qué te voy a contar de las instalaciones deportivas, de los campos de golf. Eh, van buscando naturaleza y qué tenemos, mar y montaña. Es que es dijo, para no salir de Benalmádena. Claro, dijo la, la, la representante, una señora china también, pero habla español, un acento un poco especial, pero ya quisiera yo hablar chino como esta mujer habla español que lo que más le llamó la atención a este... es que había de todo. Sí, eso es lo que te estoy diciendo. Bueno, es, que, es que como una gran tienda de souvenirs, sí, que efectivamente... Es decir, sí. Que hay de todo, decir, algo se van a llevar. Sí, y tú fíjate que en un espacio, vamos a pensar un poco como ellos, de, 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 de dónde ellos vienen. Ellos vienen de espacios grandes, de... de una naturaleza juega exuberante. un papel muy importante para ellos, el medio ambiente. Claro, de naturaleza exuberante. Y que luego, en un espacio relativamente pequeño, comparado con lo que ellos, donde ellos se mueven, pues encuentren absolutamente todo. Y eso también es una comodidad. El que no tengas que coger eh, un coche para, para hacer todas las cosas que, que quieras, pues fíjate si es una ventaja. Y la verdad es que aquí tenemos todas esas ventajas. Cuando recibimos eh, este tipo de personas no sé, no es, nos damos cuenta realmente de lo que tenemos, quizás en el día a día, la cultura española, lo español, lo nuestro, tal, va, va. pero cuando esta gente nos llega desde fuera, y cuando hay gente de una forma ¿verdad? que nos despectivo, por supuesto, dicen, coño, bueno, si es que, que somos increíbles, es decir, que más creer más en lo que tenemos y en lo que somos, le pregunto. Pero yo creo que nosotros sabemos lo que tenemos. Sabemos exactamente lo que tenemos, por eso estamos aquí, por eso nos quedamos aquí, por eso el que viene suele, no quedar, suele quedarse. Eh, además, durante esta semana, que como sabes, hemos tenido, bueno, la semana pasada y este, hemos tenido tantos actos y tantas actividades, muchas personas de las que se acercaban a, a charlar o a comentar o a decir, ah, es usted la alcaldesa, pues tenía ganas de conocerla, pues. Mire usted, yo vine a este pueblo, lo conocí por casualidad hace 25 años. Eh, era maestro en no sé dónde y por casualidad se hizo un viaje y bueno, mm, decidí volver para quedarme. Y no me lo han dicho ni uno ni dos, sino que me lo han dicho muchas personas que decidieron volver para quedarse en la pues una vez en el que pudieran tener una vida diferente a la de su vida laboral activa. Y, y bueno. Eso es importante. Es. El otro día aparecía, una no hace un par de días, una noticia en el Diario Sur que seguramente usted habrá leído a través del patronato, donde la importancia que supone el turismo residencial no y ese 7% de riqueza que crea en la Costa del Sol. Claro, efectivamente. Cuidado, es que... ¿eh? Buah. Es que es así, es que ese. Ese turismo residencial, esas... juega un papel muy importante en nuestra economía. Muchísimo, muchísimo, y no sé, siempre que se habla de porcentajes es complicado ya, explicar, bueno. explicar. Ah, ya, pero bien. Es complicado explicar eh, eh, cómo, cómo se refleja en nuestra economía, pero es cierto es turismo residencial que viene o bien porque ya se jubila o bien porque tiene su segunda vivienda aquí y eso lo que hace es sobre todo activar comercio. Y, y bueno, hacen claro hacen, muebles, hacen sus, sus Exactamente, hacen sus compras aquí, tienen sus. Bueno, pues si tienen que cambiar muebles, los cambian aquí. Si tienen que, que ir, a, como dices tú, al supermercado, al médico, a la farmacia, bueno, pues, pues si tienen y, que comprar regalos. Y, o, y además, el que suele ser gente con un poder alto, ¿no? Pero poder adquisitivo sí, además, y sus pensiones vienen de sus países de origen, lo que quiere decir que. Si fueran divisas, bueno, pues sería también eh, muy importante, ¿no? Sí, sobre todo los que vienen del norte de Europa y los que se quedan ya aquí a vivir, pues, hombre, sabemos que ahora tenemos unos momentos difíciles económicamente en toda la Uni Unión Europea, pero que esa recuperación que ya estamos viendo durante este 2013 eh, va, ayuda, eh, ayuda y se ve no solamente en España, sino que se está viendo en toda Europa. Entonces, una localidad como... Una, localidad, no, una ciudad como Benalmádena... Tiene que estar siempre en alerta y preparada. Primero, para recibir turistas. Sí. Si ese turista repite más de cinco o seis veces, sabemos que nos vamos a ganar un turista residencial. Que es sí. el ciclo, ¿no, alcaldesa? Tú fíjate que las, eh, las encuestas y las estadísticas que han salido también después de, de la época estival, ahí en el, por el mes de octubre, lo que decía era que Benalmádena fidelizaba a sus turistas. Eh, eso es importantísimo. Eso es muy difícil. Bueno, es muy difícil porque es verdad que cuando uno viaja dice, bueno, no voy a repetir destino. Tantos sitios. Claro, hay tantos sitios que ver y cuando a ti esos, esos estudios lo que te demuestran es que la gente repite en Benalmádena es que les gusta Benalmádena y que además a lo mejor están haciéndose un planteamiento futuro de, de vida. Es importante. Entonces quizás... Porque, bueno, crecer habrá que seguir creciendo, sabemos que ya nos queda poco espacio para seguir construyendo, esa moderación que se pide, pero quizás ha llegado el momento, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, de mantener. Sí. sí, lo que tenemos, mentona, eh, mantenerlo, mejorarlo y echar un poco de imaginación ¿no? sobre lo que hay que hacer. No es fácil, anda, que también lo que sí. le pregunto. Eh, en momentos difíciles, en momentos de crisis, la verdad es que lo que hay que hacer es reinventarse. Claro. Es una palabra que hemos utilizado mucho, sobre todo durante el año 2012, que fue tan tan duro y tan difícil. Y, y la verdad es que, es que en, esa, en ese reinventarse han participado activamente absolutamente todos los comercios de, de Benalmádena y trabajan y siguen trabajando en, en esa línea. Y tú fíjate que además ya durante este 2013 hemos estado viendo cómo muchos jóvenes eh, emprendedores tenían unas ideas completamente nuevas, completamente distintas de lo que tradicionalmente se ha trabajado o se ha claro, hecho. Aquí. Entonces, bueno, pues desde el área de juventud, por ejemplo, que también hemos tenido en esta semana eh, el reconocimiento a los voluntarios que han hecho talleres allí en el Parque Innova, ha sido en estos días, pues ayudan a los jóvenes. Transmitiéndole sus conocimientos de cualquier materia que te pueda parecer extravagante. Se ha llegado el momento y sin de embargo, sí. Exactamente. Y sin embargo, eso les ayuda a los jóvenes a después tener sus propias iniciativas comerciales ¿eh? y tener esa, esos conocimientos que adquieren como un planteamiento futuro pues de, de empleo, de trabajo y, y, bueno, y de ingenio. Eh, decía el concejal: mil usuarios, 50 actividades. Y bueno, una vez que se tiene edificio en Nueva pues se abren muchas posibilidades y bueno, por supuesto que cada cual tiene que su gestión. Ha hecho que la madre se convierta referente en ese tema. Hay quien dice, no sé si usted coincide alcaldesa conmigo, en que los jóvenes tienen que estar siempre continuamente, bueno, tenemos que estar todos, pero cada uno en el lugar que ya le va propiciando o, le, o, o tiene que ir ocupando. ...en reciclaje, en continuo preparación... ...porque habrá profesiones que se harán en un futuro no muy lejano... ...que todavía no existen, es curioso eso. ¿no? Sí, bueno, sabes que Usted además... Estoy cuando oye eso, no sé cómo se le queda el cuerpo... ...porque yo es que bueno, no lo puedo imaginar. Hombre, la verdad es que... Eh, ...bueno, te quedas así un poco... ...con la mente abierta... ...porque hay que tenerla siempre abierta... ...y, y dispuesto... ...a poder, a recibir esa información... ...a ser capaz de, de asumirla... ...de asimilarla y además pues creer en ella, eh, tú fíjate que es que desde el ayuntamiento y desde el equipo de gobierno se trabaja sobre todo en la formación, es que no podemos dejar de formarnos, es que lo que antes a lo mejor en nuestros tiempos o en nuestra época como dirían nuestros hijos, eh, tú te tenías que estudiar un libraco así, es que eso ya, no, ya no es así. Eso es que, que ya, ya no es así, ya no tienes que estudiar, memorizar y empollar, no. Tienes que tener la mente abierta, tienes que estar alerta ¿eh? para poder ser capaz de asimilar toda esa cantidad de información que se está distribuyendo, Generando, moviendo. Ajá. Exactamente. Ajá. Eh, decía usted que, mmm, en más de la cuenta de todo, eh, repetía un término que se está repitiendo mucho, que se ha acuñado, que se hizo últimamente. Y otro que también ya se ha acuñado y que yo veo que ustedes lo dicen mucho, eh, lo repiten casi todos los concejales, que es calidad de vida, lugar sí. residencial. Y le digo esto eh, por las actividades deportivas, de deportes que se hacen, una muy emblemática que esa nos marca, el, el, la carrera del pavo. Increíble, cómo estaba el patio, nunca mejor dicho, ¿no? Eh, 31 años. ¿Cómo lo vivió usted? 31 años. Debido haber rodeado de un montón de gente, y digo, sí. ¿esta mujer dónde se ha metido? <laughs> Pues sí ya van 31 edición de la carrera del Pavo este año ha tenido una característica solidaria y es que cada uno de los participantes pues ha aportado un kilo de productos no perecederos y la verdad es que es emocionante, es emocionante ver no solamente, Cómo responde la población de Benalmádena, cómo el municipio se involucra, se moviliza, sino que además es que ya nos están llegando, pues participantes de municipios y no tan vecinos, no tan cercanos como puede ser Mijas, mi Fuengirola o Torremolino, sino que es que ya llegan, pues desde desde Nerja, están llegando desde Estepona, están llegando desde otros sitios, o sea que va cogiendo ese ...esa intensidad y ese empaque que, que todos queremos... ...es muy, muy popular, 2.400 participantes. Se veía un ambiente, yo no estuve vi las imágenes... Sí. ...un ambientazo increíble aquello fue. La verdad es que el simple hecho de que a todos los participantes... ...porque se dieron premios para todas las categorías... ...participaron desde los infantiles chiquititos... ...hasta los, no les llamaban super seniors... ...pero es que yo creo que son super seniors... ...el hecho de año tras año ir participando en la carrera del pavo y tener pues algo más de nuestra edad y seguir participando pues la verdad es que es para decir que son súper hombres y súper mujeres hay que reconocerlo la verdad es que sí no sé si sería yo capaz de hacer la carrera completa ¿eh? yo creo que sí yo creo que sí créanme yo creo que sí que eh, se acabó el tiempo ya alcaldesa eh, mañana tienen ustedes pleno sí lo hemos adelantado por claro, las fiestas pues navideñas pero sí mañana pero es... será rapidito cree usted que no, no, esas cosas no se dicen. No se dicen, hay que esperar no. a mañana. ¿no? Hay que esperar a mañana. Bueno, eh, yo sé que usted va a hacer un saludo especial para los vecinos de Benalmádena, pero en este programa que llevamos ya dos, pues volveremos después de la fiesta. Y a mí me gustaría, bueno, por supuesto, desearles lo mejor y tal, pero también me gustaría que a esos que ya se están acostumbrando a vernos días en estos dos programas, que les diese un mensaje de despedida, porque igual, no sé. Bueno. ...o lo pueden ver por aquí, o le pueden ver el mensaje especial... ...que vamos a preparar con usted, pero bueno, a los que nos están viendo... ...¿qué le diría a usted? Bueno, pues que para el 2013 vamos a seguir y que continuemos... ...en la senda de la recuperación económica, que ya está dando... ...esos signos tan evidentes de, de recuperación y de, bueno... ...que se está animando la economía, y para las familias... ...para nuestras familias de Benalmadena, pues que la paz, la unidad se reine en, en el seno familiar, porque tener eh, la familia unida y tener estabilidad en la familia es lo que te va a permitir afrontar lo que venga en el 2014 con energía y con muchísima ilusión. Pues que así sea. Alcaldesa, buenas noches. Buenas noches. Hasta después de fiestas, en este programa. ¿eh? <laughs> Muchísimas gracias. gracias. Y a ustedes también, pues, un millón de gracias y hasta una próxima ocasión.